¿Qué tal? Muy bien, aquí mira, presentando nuestro nuevo proyecto que es Vivir la Vida, el musical. Pues platícanos cuál va a ser tu personaje. Obviamente es musical y cantas y bailas y actúas. Sí, así es. Mi personaje se llama Iker, es un chavo que quiere ser cantante. Sin embargo, sus papás se oponen por completo a esto. Sin embargo, es un musical dirigido para toda la familia, pero principalmente va dirigido a los jóvenes, a inyectarles esta energía y a inyectarles este pensamiento que sí se puede, que hay que luchar por los sueños, que aunque hay obstáculos, de verdad se pueden lograr los sueños porque no tienen límites. Así que con determinación y disciplina se puede lograr. Y es el punto más importante que le queremos transmitir a todos los jóvenes. Sí, y ¿y cuántas canciones tiene el musical? Son ¿Muchas? cerca de 20 canciones, Órale, sí, es son un buen. puros éxitos actuales, es para la generación de hoy. A mí, digo, me tocó OB7, Kabah, pero ahorita nos estamos dirigiendo al público joven del hoy. Lo que está sonando hoy, que la generación ahorita está completamente empapada de Justin Bieber, de Camila, todos estos grupos o todos estos cantantes que están sonando ahorita y que de alguna manera están marcando la vida de muchos jóvenes a nuestro país. Entonces, estamos justo haciendo eso. Estamos contando una historia por medio de canciones. Así que al final de cuentas estamos cantando historias. Sí, ¿y de quién fue idea de montar este musical? ¿Quién es el director? La idea es de Isela Rico Producciones. Todo esto nació porque ella se dedica a hacer principalmente obras a teatro escolar con corte social, que manejan el bullying, que manejan el cutting, las drogas, abortos, desórdenes alimenticios. Entonces, llevamos todas estas obras a las escuelas y dijimos, creo que es momento también de mostrar la otra parte donde también hay cosas buenas en la vida, hay cosas increíbles, hay diversión, hay amor, hay sueños, y eso es lo que queremos transmitir con esta obra. Y de ahí nació esta idea, principalmente de la directora Isela Rico y de su servidor y de una compañera que se llama Diana Santos, de hacer algo lleno de energía, de diversión, de amor y de sueños para todos los jóvenes. Sí, y también veo que hay varios compañeros tuyos de comedia musical, ¿no? Que ya han estado en comedia musical, igual Sí, que tú. así es. La mayoría de nosotros somos gente que hacemos teatro musical. Somos varios cantantes de la Academia, de La Voz México, gente de Televisa. Se acaba de incorporar nuestra protagonista, que es Gala Montes, Ah, del Señor de sí. los Cielos. Está también Paloma Jiménez, que interpreta un personaje en El Señor de los Cielos también. Entonces es un elenco padrísimo y tenemos toda la energía. De hecho, llevamos haciendo 2 años este ¿En serio? musical. Llevamos ya 2 años, cumplimos 250 representaciones la semana pasada. Wow. Y dado el éxito que hemos tenido en tantas escuelas, en secretarías de gobernación, de salud, en muchísimos instituciones, la productora dijo, creo que es momento de ponerla en temporada a partir del 16 de octubre, con estreno el 30 de octubre, Qué bien. para toda la gente que esté invitada. Sí, oye, ¿ya cuántos musicales llevas? Porque tienes una súper amplia experiencia en musicales. ¿Ya cuántos llevas? Ya llevo varios añitos. Después de la academia, mi primer musical fue No Me Puedo Levantar. Ah, De ahí, cierto. ajá, sí, me tocó hacerlo. Hace ya la primera puesta en escena. De ahí hice Qué Plantón, luego hice Timbiriche el musical, Aladino, donde yo era cover de Eleazar Gómez. Hice I Love Romeo y Julieta con Eiza González y de Manolo Ah, Caro. sí, Y recuerdo. actualmente acabo de terminar Marta tiene un marcapasos de Producciones Jerry Quirós. Ay, yo no creo que estuviste, Marta. O sea, estás cañón y estás bien chavo. Y además, también te estaba lanzando de solista, ¿no? Sí, de hecho hace poco firmé un contrato con un management de Miami y estoy justo Ay, qué trabajando en mi primer padre. material discográfico. Estamos en la selección de temas, en la composición, y pues es un proceso un poco largo ya que hay que trabajar bien los temas, pero de todo se puede. Es lo que decimos en Vivir la Vida. Si tienes un sueño, ve por él. Claro. ¿Y los temas van a ser de tu autoría, los de tu disco? ¿O va a haber como un poco de todo? Hay un poco de todo, hay Ah, algunos que okay. los estoy trabajando yo solo. Hay otro tema que es de un compositor muy, muy bueno, que en los 80 le hizo un par de temas a Luis Miguel. Entonces estoy colaborando con diferentes compositores también. Va a ser género pop, ¿no? Sí, claro, Balada sí, yo soy también. popero, balada, pop, amor, desamor, todas esas historias. Urbano, que está de moda. No, 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 ¿Podría ser, sabes no? que no va tanto al urbano. Digo, Ah, ahorita estoy okay. vestido así porque presentamos un número de reggaetón, tú sabes, Claro. pero no, estamos enfocados realmente en pop, sí. Oye, ¿y vas a cantar también en inglés o va a ser todo en español?
Híjole, No puedes decir. estamos trabajando un poco en eso porque como la sede de donde está todo esto es en Miami y allá ahorita realmente está el auge del Spanglish, el mercado latino en Estados Unidos de verdad que está fuertísimo, cada vez está creciendo más. Entonces, la idea es algo que me pueda funcionar tanto allá como aquí. Digo, soy mexicano, obvio cantaría en español, pero pues no se sabe si pudiéramos meter ahí un poquito de Spanglish. Sí, oye, con tanta competencia que hay ahora, ¿cuál crees que sería tu sello así que te diferenciaría de los demás cantantes? Mira, yo creo que el pastel es muy grande. Para todos hay un espacio. Hay Claro. muchísimos cantantes, muchísimos artistas y cada día van saliendo nuevos cantantes, grandes intérpretes. Y creo que lo que yo le voy a aportar a la gente que me empieza a seguir es que soy yo. Creo que siempre cuando uno hace las cosas de adentro y completamente honesto, la Y con gente se amor. identifica y por amor, la gente se identifica y la gente, espero, se enamore de lo que les quiero yo transmitir. Además, soy bailarín, entonces creo que es algo muy importante que quiero empezar a meter en este concepto. Hay muchos cantantes ahorita que pues son más músicos, que tienen como un concepto un poco más orgánico. Creo que ahorita ya no hay tantos cantantes como lo hubo en su tiempo Chayanne, o sea, que traen como un espectáculo de show, de baile, de un poquito más de lo que de repente ocurre en Estados Unidos, como con esos artistas de Beyoncé, Bruno Mars, que Justin traen Bieber. a Justin Bieber, claro. Entonces creo que es un poquito por ahí. Ah, no, pues no, además estás maravilloso bailar. Yo siempre te admiré que tienes un chorro de energía cuando bailas. Ay, Cañón, muchísimas así gracias, qué cañón. linda. Y ya te he Me escuchado gusta cantar y dejarlo cantas muy todo. bien. No, pues eso es buenísimo, porque luego hay bailarines que bailan, pero no brillan, Sin pues. la pasión. Ajá. Gracias. Oye, pues invita al público a que no se pierdan la obra y que te sigan en tus redes sociales. Ah, bueno, los invitamos a vivir la vida el musical a partir del 16 de octubre, funciones 11:30 y 1 en el Teatro Julio Prieto. O Teatro Chola. De verdad los esperamos, se la van a pasar increíble. Es un musical para toda la familia, pero en especial traigan a sus hijos, se la van a pasar de verdad padrísimo. Así que aquí los esperamos y me pueden seguir en mis redes sociales como René Liceaga, así tal cual, René con RH y Liceaga. Así que los esperamos. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a ti, de verdad, mil gracias por siempre estar ahí. Te veo en todos En todos lados y lados eres estás mirando. lindísima. Gracias. No, igualmente, gracias.